Sí. Sabemos que nosotros tenemos un corazón alegre, un espíritu alegre, que nos acompaña siempre. ¿Cierto? Pero aunque tengamos todos los condimentos para tener un rico almuerzo, a veces algo falta. Es necesario. A veces, aunque tengamos las mejores palabras, siempre nos falta las buenas obras. A veces nosotros mismos somos los encargados de hacer sufrir al hermano y no nos damos cuenta. Pensamos que está bien. A veces nosotros mismos somos los encargados de discriminar al hermano y no nos damos cuenta. A veces con no decir una, ya lo estamos envolviendo. A veces con no mirar, ya lo estamos envolviendo. Son tantos los males que tenemos nosotros los hombres, son tantos los males que tenemos, que estamos apuntados en el mundo, en la miseria, en la discordia, en la cobardía de no enfrentar las cosas. En el egoísmo. Nuestra rebeldía. Son tantas cosas que nosotros tenemos tan guardadas en el corazón, tan acostumbradas a ellas, que no nos damos cuenta. Nuestros ojos no se abren por ello. Es una enfermedad que llevamos en nuestro corazón. Es una enfermedad que nos va recorriendo todos los días, a cada instante. Es un cáncer viviente que llevamos nosotros en la humanidad. A veces no queremos sanar. Es mejor estar enfermo. Es mejor estar metido en la mugre. A querer sanarnos por Dios. Tenemos un excelente médico, pero no lo queremos. Es mejor sufrir. Es mejor llorar. ¿Para qué está Dios? Si tanto mal tengo. A veces quisiera sanar, pero somos cobardes. Quisiera sanar para que Cristo me dé esa mano, para que Cristo me dé ese medicamento y para que yo pudiera cambiar. ¿Cuánto me gustaría hacer? Señor,
no solamente de las dolencias físicas, sino que de esa dolencia espiritual que nosotros tenemos. Estamos celebrando el Espíritu Santo. ¿Sabemos cómo fortalecer el Espíritu Santo? ¿Sabemos cómo alimentar el Espíritu Santo? Yo creo que cada uno sabe, pero no hacemos los locos. Pero para eso, así como nosotros pedimos que nos salve nuestro Señor, a veces tenemos la instancia más cerca, que es de que nos toque, ¿cierto? A través de su mano. Solamente su mano. Solamente su mano, Señor. Nosotros sabemos que nos puede salvar. Con ese gesto tan humano, nosotros sabemos que nos puede salvar. Thank you.